¡Bien, esto es todo! ¡Detén esta tontería de inmediato! Gary, el caracol, respóndeme cuando te hablo. Muy bien, se acabó, señor. Vendrás a casa conmigo en este instante. Dile adiós a Patricio, Gary. ¡Detente ahí, padre, madre, molestonja! ¿Qué se supone que dices? No lo sé, pero sé que Gary sabe con quién quiere estar. Ahora te sugiero que lo bajes y lo dejes escoger. Bien, pero quisiera recordarle quién le dio comida y casa, colocó al lado de su cama cuando estaba enfermo y le masajeó sus ojos cuando estaban enfermos. Muy bien, Gary, muéstrale. Muy bien, Gary, ven acá, vamos, ven hacia mí, vamos, ven, ven acá, estás yendo al lado equivocado, volteate, vamos, Gary, no, 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 no hagas, no lo hagas, Gary, no, 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 no lo hagas, no, 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 Gary, no, no, Gary. Vaya, vaya, vaya. Creo que esto responde a la pregunta. Adiós, Bob Esponja, Gary y yo tenemos cosas que hacer. Muy bien, y esa es la manera de agradecerme por todo lo que he hecho. Supongo que no volverás, Gary. Yo no necesito a Gary. Encontraré a otra mascota, sí. Y será la mejor, la mejor. Encontraré una mascota que no me abandone por mi mejor amigo. Hola, chicos. Díganle hola a mi mejor amigo Rex. No solo es leal, sino que también sabe trucos. Vean y aprendan. ¡Siéntate, Rex! ¡Siéntate! ¡Da vueltas, Rex! ¡Da vueltas! Ahora tranquilo, Rex. ¡Buen chico, Rex! ¿Qué es un buen chico? ¿Qué le...